Usted ha pedido algo, de hecho es lo único que ha pedido, que es que se escuche el audio, y alguien, seguramente los mismos que se vanaglorian aquí cada día de decir que no vetan nada, ha decidido que eso no se escuche. Es la grabación de su conversación con el interventor. Yo voy a gastar el minuto y medio que dura esa grabación en mi tiempo para que se escuche. Gracias. Señor, por favor, señor Rufián. Atocha. Si quiere... Me he herido mucho, porque... Queda suspendida la sesión en este... Sí, me considero aludido, más que nada porque ha habido mucho cabreo. Le repito, usted lo único que ha pedido es que se escuche esta grabación, según quien ha considerado que no. De hecho, los mismos que se han levantado muy cabreados durante esta sesión diciendo que la culpa es mía de todo esto. Si tiene bien el presidente, comienzo. Señor Rufián, era por alusiones. ¿Tiene alguna alusión? ¿Tiene alguna alusión? ¿Se refiere que no puedo seguir o cómo va? No, vamos a seguir el orden normal de las intervenciones. En este sentido... Es que ha suspendido la sesión. En este sentido, a usted le quedan 3 minutos 48 segundos para continuar. Esperemos que de una manera mínimamente normal. Adelante, señor Rufián. Entiendo que la normal es no cumplir con lo que el compareciente ha pedido. Repito, usted ha pedido que esta grabación se dé, su abogado también, y nosotros hemos intentado que así sea. Por mucho que aquí se estén dando golpes en el pecho en contra de eso. ¿Qué le diría José Blanco a Ana Pastor y a Rafael Catalá si los tuviera delante? Prefiero no contestar a eso, que eso... No me encuentro... Eso, no... Yo no soy quien para decir nada sobre esas personas. ¿Usted se considera un...? Una persona normal. ¿Una cabeza de turco? No, me considero una persona normal, que tuvo un accidente. Simplemente. Simplemente, que cumplía con su trabajo. Y una llamada fue la fatídica. Nada más. ¿Quiere que sigamos o dejamos aquí? Puede, pero no... No puedo evitar emocionarme. Solamente, señor Garzón, con esto acabo, porque seguramente según quien aquí vendrá a los medios otra cosa, le pido... Eso es lo que temo yo. Le pido, los medios, que yo quiero pasar desapercibido, ser una persona normal. Le pido, por favor, que confirme que usted ha solicitado previamente... que este audio aquí se escuche. Está ahí escrito. Yo sobre lo escrito, que escrito está. Es lo único que ha pedido. Su abogado dice que sí con la cabeza. Lo digo porque según quién saldrá de aquí diciendo que yo soy un salvaje. Yo no entro a valorar nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, señor Rufián. ¿No hay de qué, presidente? Por su intervención. Pasaríamos a la siguiente intervención, que en este caso corresponde al grupo.